Con el objetivo de fortalecer competencias y resaltar los avances en el ámbito deportivo escolar, más de 250 docentes y asesores pedagógicos del Ministerio de Educación se reunieron en el Colegio Luxemburgo para participar en el Encuentro Nacional de Deporte Escolar Bendiciones y Victorias. La trascendencia que tiene el ajedrez, el deporte ciencia, a nivel nacional desde la parte pedagógica, cómo ayuda al desarrollo cognitivo de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, nuestra participación equitativa, tanto hombres para mujeres, y también, por supuesto, vamos a cerrar el día de mañana este encuentro nacional con una proclama que ratifique la voluntad y la decisión de los maestros de educación física a nivel nacional de seguir creando espacios y condiciones para la práctica del deporte. Incluir la práctica del yoga de manera correcta también, que son dentro de las distintas disciplinas que vamos incorporando como parte de la calidad de la educación. Además, en este encuentro se programará el calendario deportivo escolar para 2025. Nosotros como Managua, desde la delegación departamental, trabajamos, ¿verdad?, en lo que es el deporte escolar. Hacemos las etapas desde un inicio, intramuro, después va la etapa primaria, secundaria, hasta la intermedio, que es la última que tenemos ahorita. Para nosotros es importante porque los niños se recrean, participan, conocen a otros estudiantes. Asimismo, se destacó la representación de Nicaragua en Euskodi-Cader con 304 estudiantes en diferentes disciplinas deportivas. Con imágenes de Angels Hurtado para TV Noticias, Abigail Benavides.